Hello. Good evening. Hello, Hi, good how are evening. you? Welcome to the class. How Thank are you you. today? How many people is here? One, two, three, four. Oh, it is. Hi, teacher. Hi, welcome. How are you today? I'm fine. Are you okay? Yes, everybody's okay? Very good, very good. Okay. ¿Qué recuerdan del tema que estuvimos yes. estudiando el día de ayer? Vamos a ver. ¿Cuál era el tema? ¿Sobre él? ¿Qué era lo primero? Ay, tienen que decirme rapidito. Muchos lo pensaron ya. Se les olvidó. Use the do and does. Very good. ¿Pero qué va antes de do and does? WH question. Very good. WH words. Yes. Una WH word más el do y el does. For example, ¿quién quiere ayudar a reforzar lo que acaba de decir Jenny? For example. Ajá. ¿Me escucho? Está hablando alguien, ¿no? ¿Verdad? WH word más el do y el does. What? Excuse me? What do you like? What do you like sing? What do you like to sing? Ajá, very good. To sing. Ayer estuvimos viendo el uso del to. ¿Qué es un to? ¿Qué es el to? Es un article. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Deme otro ejemplo, Raúl. Hablado ahorita, sin escribir, sin ver en ningún lado. Solo el ejemplo. Ok, do you like to run? Do you like to run? Ok, very good. Gaby? Do you like pop music? Do you like pop music? Ok. Very good. Thank you. Hello, Yvonne. Welcome. Okay, Yvonne, regáleme un ejemplo. Hello, teacher. Hi. WH word. Do you like? Yes. Do you like? Do you like beach? Do you like the beach? Uh-huh. Okay, very good. Si usted se fija allí, usted preguntó sobre la playa. ¿Sí? Entonces, por esa razón no usó un to, porque usó un objeto, ¿verdad? La playa. Ok, very good. Entonces, eso es lo que vamos a profundizar un poco más el día de ahora, ¿verdad? WH words más el do y el does. Aparte que vamos a estar viendo pronunciaciones, intonation de algunas preguntas. ¿Ok? Vaya. Esta es la clase número 9. ¿Ok? Y vamos al tema. Vamos a ver. Acá está, miren. El do o el das, ¿verdad? Más el pronombre. Más el complemento. ¿Ok? Las respuestas. Yes, no. Yes, I do. No, I don't. Por ejemplo. Do you like... Do you live in Surco? Maritza, do you live in Surco? No, I live in El Salvador. Very good. Puede contestar así, ¿verdad? O solo, no, I don't. Okay. Number two. Déjeme ver. Hay mucha gente aquí y no me salen que están conectados. ¿Cómo no? Ya. Hey, welcome. Los felicito. Ya encendieron sus cámaras. Hola, Laurita, Jacqueline, María Sigüenza, Katherine, la terrible. No, ¿verdad, no, Katherine? Soy un angelito. La que se escapa del colegio. Y Laurita, la que cocina. Ahora sí, ya me acuerdo bien. Ya me acuerdo. La que me va a venir a hacer comida en Navidad, ¿verdad, Laurita? Y Katherine, entre las dos. Ok, esta va para Katherine. Katherine, do you watch TV every day?
Yes, I do. Oh, very good. Laura, do you listen to rock? Yes, I do. Oh. Sometimes. It's rockera. Chicos, chicos, aquí me gusta el... poquito, poquito. Ah, escucha de todo. Muy bien, muy bien. Las de los 80, levante la mano a quien le gustan las de los 80. No. Teacher, qué anticuada. No, pues sí, es que yo soy de los 80. ¿Qué les pasa? Esas son las buenas. Esas son las buenas. No, es que no los veo a todos ahorita, fíjense, por eso no pude ver quiénes levantaron su manita. ¿A quién le gustan de los 80? Ajá, cuéntenme. Espérenme, espérenme. A mí me gusta. Quiero ponerlos a todos, quiero ponerlos a todos, que no los logro ver ahorita. Espérenme, espérenme. Vaya. Levante la mano, ¿a quién le gusta la música rock de los 80? Rock no, ¿verdad? Románticas de los 80. Los Beatles. Teacher, ¿cómo los conoce? No, Jenny no le gustan los Beatles. No le gustan los Jets. ¿Quién conoce a los Jets? No. No es de los 80, Jenny. Nadie de los 80 aquí, solo la Miss es ya pasada de edad. Y todos son jovencitas aquí. Sí. Sí, soy de los 80, pero... Yo soy de los 80. Ah, sí, yo soy también de los 80. Hoy no quieren decir, ajá, hoy están haciéndose los ¿qué? Los del 90. Vaya, seguimos. Todos son millennials. Todos son millennials. Carlita sí es millennial. Ella no sabe ni de qué estamos hablando. Ok. También Maritza, ¿verdad, Maritza? Bien jovencita. No, yo soy del 80. Ah, vaya, ok. Ah, pues. Pero no me veo de los 80. No se ve de los 80, no, no se le ve ni canas. Ok, entonces ahí decía, ¿quién era? Laura, ¿verdad? Laura loves, ¿qué? No, listens to rock, ok. Siguiente pregunta. Esta va para... No ha venido Luis. Luis viene y no enciende cámara, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya no estoy molestando a Luis. Es que es calladito, por eso lo molesto. Jacqueline. Solo le veo al frente. Teacher. Mire, solo le veo los tres pelitos. Es que no tengo para poner el teléfono, teacher. Ah, pues mire, le va a tocar. Ah, el teléfono, es que está. Ajá. Ok, pues. Pero Jacqueline, do you play chess? ¿Qué es chess, teacher? Alguien que le ayude, ¿qué es chess? Pero no Raúl. Yo sé que Raúl se ha de saber esa canción, esa palabra. ¿Verdad que se la sabe, Raúl? Sí, ya sabía. Damas, juego de manos. ¿Quién dijo? Ajedrez. Lo buscaron, lo googlearon. ¿Tampoco? Carlita dijo ahí. Ajedrez. Play chess, ¿ok? No, I don't. No, no. Okay, yo quisiera aprender. No. Raúl, ¿do you smoke? No, I don't. No, ¿verdad? Es un chico sano. No. Un niño sano. Ok, very good. Ok, let me see. María Sigüenza, do you drink a lot of water? No he bebido agua, ya me acuerdo. Yes, I do. Ah, okay. Vale, ahora ustedes sigan haciendo las preguntas. Raúl, haga las siguientes preguntas, las que usted quiera. Ok. Laura. Laura Rivas, do you go to the gym? La no, I don't. Okay. Continue, Laura. Yo tengo que hacerla sí. A otra persona, ¿verdad? Sí, usted escoge aquí.
to Jacqueline Mendez. Do you like read? Do you like? De las que están ahí. Ah, okay. maybe. Do you speak French? Okay. Good question. Do you speak French? Speak. Yes, I do. Oh, Jacqueline, do you speak French? No. No que si come papas fritas. Decir mi nombre, teacher. ¿Cómo? ¿Por qué se ríe? Francés, no. Que si habla francés, sí. Ah, a little, solo presentarme, teacher. Wow, vaya, que lo haga, que lo haga. Vamos a ver. Solo puedo decir, je m'appelle Jacqueline Mendez. Wow, y en inglés, ya me puse celosa. ¿Y en inglés? My name is Jacqueline. Eso, mire, ya sabe dos idiomas. Muy bien, muy bien. Continue, Jacqueline. Haga pregunta a alguien más. Al que vea lejos de la cámara. Al que vea lejos de la cámara. Sí. A los que se están escondiendo de la cámara. A la señorita Ivonne Guevara. Ay, ya Ivonne, usted se anda escondiendo de la cámara. Pero sí me veo. Sí se ve cerca, sí. Vaya, ok. What do question? You eat junk food? Do you eat junk? Junk food? Junk. ¿Ya saben cuál es la junk food? No, ¿cuál es? Comida chatarra. Yes, I do. Ajá, no le duele la pancita. Yo con mi edad ya no puedo comer eso. Ok. Ok. Thank you, Bon. ¿Y qué come de comida chatarra, Bon? Junk food. Me gustan bastante las hamburguesas. Y no sé si se puede llamar chatarra a los taquis, fuego. Arde el estómago, se siente bien. ¿Cómo? Sí, los taquis fuego son súper chilosos. ¿En serio? ¿A dónde venden eso? Dígame, cuénteme. En las tiendas, lo recomiendo. Ah, de los churritos. Ay, me muero yo con eso, Dios mío. Sí, ya sé de cuál le dice. Los niños veo comiendo de esas cosas. Ivonne, ¿y usted no le pasa nada cuando come eso? No, no, hasta ahorita nada. 20 años tiene usted, ¿verdad? No, 26, ficha. Sí, con razón, no llegaron a los 30. Cuídese, Ivonne, yo sé por qué se lo digo. Sí, no, yo padezco de gastritis. Ay, horrible. No se los recomiendo. Ok. Ahora, haga una pregunta a alguien más. A Carlita Ayala. A Carlita, ok. Do you love pets? Do you? Love pets. Do you love pets? Ya saben que son pets, ¿verdad? Mascotas. Ajá, mascotas. Carlita se ve como si estuviera en un colegio. Do you love pets, Carlita? Carlita es la más activa en el chat de Yes, I do. Okay. Yes, I do. Do you have pets, Carlita? No, I don't have. No, I don't have. Por cierto, chicos, yo creí que no iban a venir ahora. Uy, permiso de paternidad. Chistoso. La mini va a tener paternidad ahora. Y bien chistoso, ya voy a ver quiénes fueron los que contestaron. Vaya, ok. Paternidad, la teacher. Maternidad, mejor.
Va a tener otro bebé, quizás pensaron, ¿verdad? Ah, quizás confundieron paternidad. Ah, la misma, va a tener otro bebé. Ok. Vaya, chicos, cuando ustedes no van a preguntar directamente, usted no usa do you, ¿verdad? Does she. Por ejemplo, yo le pregunto algo sobre Carlita. Does she love pets? ¿Qué dijo ella? Yes. Yes, she does. Yes, she does. Sí, ella dijo que sí, que ama a los pets, las mascotas. Yes, solo que no tiene. Ajá. No, pero ahí dice, does she love pets? Love, no how, love, que sí los ama. Ahora, ¿quién otra contestó? Déjeme hacerles las preguntas. Does Laura, no, Yvonne, does Yvonne... eat junk food? Yes, she does. Does Jacqueline drink a lot of water? A ella se le preguntó, ¿verdad? El agua. No. Yes, she does. No. Ella fue, does she speak French? Yes, she does. Very good. Así se responde cuando usted le pregunta de alguien más. ¿No hay preguntas sobre esto? María Sigüenza, ¿no hay preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Y los demás? No. ¿Nadie? No, teacher. Vaya, muy bien. Solo casi. No, teacher. Casi, ahí vamos un poquito hoy, ¿verdad? No, 12, dice ahí. ¿Y los demás? ¿Quiénes están con cámaras apagadas? Vamos a ver. Vale, seguimos en la otra presentación. Vale, ahora que ya repasamos lo que vimos ayer, quisiera que resolvamos este ejercicio. Ahí está. Vale. En el cuaderno, si gustan, copien sus respuestas. Do you drink? Coloque sus micrófonos en mute para que no escuchen las respuestas los demás. Sí, eso es. Yo lo pedí. ¿Cuáles? ¿Y qué pasa con las tironesas? Ya no me Vení, vamos por la llama. Mati. Pero escucho la intro de la física. No la atropí, Mati. Ay,
¿Dónde está? Bueno. Yo me llevo la clase. Teacher. Yes. What is skip or Skype? No sé. Skip. She. Skip es dejar de ir. Dejar de ir. Uh-huh. O saltarse. Saltarse la escuela. O sea, omitió ir. Ok, gracias. Atropéllame. ¿Y ahí abajo quieres? Sí, por ahí me busca la cabrona como que yo y la dueña. Te están escuchando. Sí, es que no tengo micrófono. A poner en mudo. Ya la escuchamos, María. No soy yo, ¿ves? Ready? Yes. Okay. Comencemos, pues. Maritza, ¿cuál sería la primera? Okay. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Hágale la pregunta a alguien. Okay. Jenny Marisol. Okay. Do you drink coffee? Yes, I do. Excellent. Good. Of course, dígale. Yeah. Of course, por supuesto. Okay. Jenny, continue. Number two. Does he play table tennis? Okay. Does he play table tennis? ¿Quién? Digamos que le pregunta sobre alguien más. Diga el nombre en lugar del he. Ah, ok. ¿A cualquiera se lo pregunto? Sí, a cualquiera. Ah, ok. Gabriela Cortés. Does Pedro play table tennis? No, he doesn't. Mm-hmm. Continue, Gaby. Gaby? Does Catherine watch TV every day? Does Catherine watch TV every day? She does. Pero por eso estamos repasando. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Okay. Very good. Continue, Catherine. Para Glenda Ramos. Okay. Does she skip at school? No, she doesn't. Okay. Continue. Glenda, ¿verdad? Yes. Okay, continue, Glenda. A Gabriela Cortés. Ya participó Gabriela, otra persona. Ah, ok. Laura Rivas. Ok. Does she live in Barcelona? No, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't. Ok. Continue, Laurita. Does Raúl ride a bike? Does Raúl ride a bike? Su ¿Qué creen ustedes? Yala.
Carla. Adivinen. Adivinen. Does Raúl ride a bike, Carla? No. Ajá, no, no, mira, atlético, mire, se ríe, mire. Sí, ahí. Ok, Carla, ¿no qué? No, he does. No, he does. No, he doesn't. 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 Que se oiga la ch al final. Doesn't. Uh-huh. Ok. Continue, Raúl. Ok. Para Yvonne. Para Yvonne, ok. Do you drive a car? Do you drive a car, Yvonne? Yes, I do. Ah, very good. Nah, chica too fast, too furious. Yes. Okay. Thank you. Continue, okay. Yvonne. Okay. Para Miriam. Okay. Does she like apples? Like apples? Yes. Yes, I do. Does she like? Yes, does. Does. She, está hablando de she. Yes, she? Does. 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 ¿Quién das. Es? ¿Quién está hablando? Yo, Miriam. Miriam, no la miro. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Continue, Miriam. Ask the question. You read books? Do you read books? Para Glenda Ramos. Okay. Yes, I do. Mm-hmm. Continue, Glenda. Okay. Okay. Catherine. Mm-hmm. Does she write letter? Yes, she does. Mm-hmm. Continue, Jacqueline. Catherine, perdón. Para Luis Méndez. Uh-huh. Ay, amigo Luis. Ahí aparece. Está. Hágale la pregunta a Luis. Does he use a computer? Uh-huh. Sería yes, I do. Use computer. No, porque no le dijo do you, le dijo does she. ¿Qué preguntó? Does he. Ah, does he. Ajá. Sí, dijo he. Ah. Sería he dijo, do he you. Ajá, yes, he does. Yes, he does. Or no, he doesn't. Okay. Ajá, uh-huh, okay. Very good. Ok, Luisito, continue, Luisito. Hágale la pregunta a alguien más. La última. Cualquiera. La última. Ah, no, esto. Ajá. Va. Sí. Does she play the cymbals? Very good. Does she play the cymbals? ¿A quién? Uh-huh. Vamos a ver. A Maritza Yolanda Ortiz. Maritza, okay. Teacher. Yes. What is the meaning for cymbals? Cymbales, sí. Es un instrumento musical. Okay. Ajá. What is the question, Luis? Repítase. Okay. Does she play the cymbals? No, she doesn't. No, she doesn't. Muy bien.
Vaya, los felicito, chicos. Todos han contestado muy bien. Ok. Entonces, vamos a irnos a la plataforma. En la plataforma vamos a encontrar algo con relación a el tema, siempre, el mismo tema que es del que estamos hablando. Permítanme. Acá está. Ayer, ¿verdad? Les quedó de tarea terminar este ejercicio y si ustedes podían avanzar más, ¿sí? Pero yo les ayudé con las primeras, ustedes tenían que terminar estas. Vamos a ver, ¿cuál sería? ¿Qué escribieron en sus? ¿Qué número de ejercicio es? Estamos en el 4.4. Gracias por buscarlo conmigo. Jake. ¿Jake es el nombre de una chica o de un chico? Chico. Chico. Voy. Chico. Ok, entonces, Jake. But doesn't. I don't know about Lisa. ¿Doesn't qué? He's him. Him, teacher. ¿Ah? No. Is him. No, doesn't. Teacher. Es un varón. Ajá. Pero la respuesta es him. Yo ya hice ese ejercicio. No. Him. Es Jay him. No podría decir him. Jay him. No, porque está diciendo. Ajá. Sí, pero redondeando. Yo lo intenté con Das. Lo intenté con Das. Ah, perdón, quiero ver. Ah, pues no es Dasen. Sí, es la 5. Es la 5. Ok. Quizás ella se confundió con la primera. Creyó que era la primera, ¿verdad? Ok, sí. No, la primera es tú. Vale, entonces, Jake, Dasen. Es que hicieron una pregunta arriba, ¿sí? Dice, ¿do Jake and Lisa like soap operas? Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Que a Jake no le gustan las soap operas. ¿Qué son soap operas? No es popcorn, no. Soap operas son novelas. Novelas. Ajá. Jake doesn't, que a Jake no le gustan, pero no sé si a Lisa sí. ¿Estamos, chicos? I don't know about Lisa. No sé. No sé sobre Lisa. Continue. Why don't you ask? Her. ¿Por qué no le preguntas a ella? Why don't you ask her? Number 7. What kind of music? Do Norita like? Ah, very good. Están hablando acerca de Noriko y Ethan. Ethan. Entonces son dos personas, ¿sí? What kind of music do Noriko and Ethan like? ¿Ok? De los dos. Si hablara solo de uno, diría does Noriko like, pero dice Noriko and Ethan. Son dos personas. What does he play? The cello. Do you know what is the cello? Es otro instrumento musical. Musical instrument. Ajá, musical instrument. Very good. The cello. I have his new CD. Let's listen to it. Ah, let's listen to it. ¿El qué van a escuchar? El CD. Tengo un nuevo CD. Escuchémoslo. Perdón. Entonces dice, escuchémoslo. Listen to it. ¿Ok? Y la última. Ok. After let's listen to Andrea Bocelli. I love him. ¿Por qué him? Porque Bocelli es una... No es una mujer, es un hombre. Es una él. Chelly es una él. Ok, I love him. He is the best. Ah, aquí le dijo que era un hombre. He's the best. Muy bien. Deme copia, teacher. Espérese, no lo mueva. Quiero copiarlo. Teacher, el número tengo mala. ¿La número cuál? Tres. A tres, ahí está, ¿eh?
Está hablando, dice, do you like science fiction? Carlita, cuando usted lo preguntó, tiene que mostrarme lo de arriba. Por eso yo le dije it, porque creí que, permítame, esta, I don't like it very much. Yo solo le dije it al azar, pero tendría que haber visto de qué estaban hablando arriba. Y aquí decía las fiction movies. Después alguien se lo aclaró ahí, ¿verdad, Carlita? Estaba hablando de las movies y por eso tenía que ser them. Yo necesito ver a veces cuando me hagan alguna pregunta, tómele de lo de arriba para ver de dónde viene la historia, ¿verdad? O la conversación, etc. Pero sí, le contestaron bien. Gracias al que le ayudó ahí. Creo que fue Raúl, ¿verdad? Sí, Raúl fue. Muchas gracias. Raúl es muy amable. Es un chico bueno. Ok, vaya. Entonces, estas son las respuestas. ¿Quiénes ya habían hecho todo esto? Mi teacher. Bien, bien. Sí, ahí vi varios que ya lo habían hecho. Los felicito. Vaya. Vamos a la siguiente parte. Este video que estoy presentando es acá. Miren, pronunciation 4.6. ¿Sí? Es este. Lo abrí aparte porque muchos se tardan en abrir. Vaya. Entonces, la pronunciation, intonation, in questions. Repeat. Do you like pop music? Do you like pop music? Va como en subidita. Y luego, what kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of music do you like? La intonation. This is intonation and pronunciation. Intonation es el subir y bajar. Esa es intonation. Y la pronunciation, ustedes saben cuál es. Que las palabras vayan correctamente pronunciadas, ¿verdad? Es el das, no se pronuncia das, sino, no, perdón, no se pronuncia, hay personas que dicen does, y es das. Esa es, por ejemplo, la pronunciation. Ok, seguimos. Preguntas. ¿Quiénes ya resolvieron esta parte? Mi teacher. Katherine, muy bien. ¿Quién más? Jacqueline. Mi teacher, Glenda. Ah, varias personas. Glenda, ¿quién más? Mi teacher. ¿Quién es? Capita. Miriam. Mi teacher. Jenny, muy bien, ok. Mi teacher. Excelentes alumnos y alumnas. Vale. Entonces les sugiero que lo hagamos ahorita los que no lo han hecho. Se escucha la conversation. Así no se puede abrir. Si no lo pueden abrir así, está esta opción para abrirlo en grande. Lo escuchamos y luego vamos a resolver juntos, ok. Quiero ver qué tan buenos son con el listening. A ver, ¿cómo le va con el listening? ¿Tienen que repetirlo muchas veces o a la primera? Yes. Muchas veces. A lot. A lot of. Ay, ya me los imagino, sí. Bueno que les dan oportunidad porque hay exámenes. Hablan muy rápido, que no hay... teacher. Hablan muy rápido, sí. Ok, vamos a escuchar. ¿Están escuchándolo? No. ¿Sí o no? No. Okay. No. Do they like? What kind of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? ¿Qué preguntaron allí? ¿Qué tipo de música le gusta? In English. What kind of music does he like? Okay. What kind of music does he like or do you like? He like. He. That's. My date. Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So,
Let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Do you like? Classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And? Okay, what was the second question? What kind of? Movies. Movies. You like... What kind of movies do you like? Okay. ¿Y qué dijo que le gustaba? What kind of movies? Thriller. How about you, John? Oh, I like westerns. Thriller. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what horror about you, Linda? I really like horror films, too. Thriller is the suspense. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Who's the best date for Linda? Consiguiendo parejas, Ana. Es un concurso de parejas, para conseguir parejas. Vamos a ver. Number one. Question number one. ¿Qué dice la question number one? ¿Quién me ayuda? What kind of music does Bill like? Uh-huh, very good. What kind of music does Bill like? ¿Qué sería? Classical. Eso, ya lo hicieron. Yes. Aquí es donde yo noto que han trabajado, los que participan. Number two. What kind of movie does Bill like? What kind of movies does Bill like? What kind of TV programs does Bill like? New programs. Programas nuevos. Noticias. Muy bien, Glenda. Son noticieros. Ok. Next. What is the question? What kind of music does John like? Westerns. Is el este de Estados Unidos. Y el western es el oeste. ¿Ok? Está el north, east, west. Westerns. Next, what kind of TV programs? ¿Hagan la pregunta? What kind of TV programs does John like? ¿Cuál sería? What kind of music does Tony like? Horror films. Do you like horror films? No, I don't. No, me quedo loca si veo eso.
Se me paran los pelos. Okay, number 9. What kind of programs does Sun like? Game shows. Me gusta. Game todos los que escucho participando, ya sé quiénes son. Y quiere decir que ya la hicieron. Y los demás que no participan, ya sé también quiénes son. Espérenme, déjenme ver quién es esa. Mi cámara enciende, ¿verdad, Luisito? Tomando café está, ¿verdad? Todos se pueden reír. Ok, number 10. What kind of music does Linda like? Pop. Eso. Bien, reconozco las mismas voces. Solo 4 personas están participando. Las demás, miren, copiando, ¿sabes? ¿Cómo dice la? 11. What kind of movies does Linda like? Horror films. ¿A 12? ¿Cuántas preguntas? Yes. Okay. Ustedes no me han respondido. Yo no sé, yo no entendí nada. Todas buenas, chicas. Eso, tienen 100 estas chicas participadoras. Y el chico no participó, el chico Raúl. No lo había hecho, chico. Claro que sí. No, yo no escucho esa voz grave participando. No, sí participé. Lo tenía entretenido la esposita con café, quizás. No nos compartió. Hay que darle la idea, sería bueno. Vaya, café con cremora. Vaya, chicas y chicos. Vamos a dejar hasta aquí eso, ¿verdad? Lo de las preguntas. Bye. Ahora, primero que nada, ¿ustedes tienen preguntas sobre esto? Salud. Salud. Y todos así, ¡tapémonos! Alcohol gel. No, y hasta por el polvo nos asustamos, ¿verdad? Vaya, ok. Dejo presentar pantalla. Ah, no, permítame. No, está una conversación aquí, la vamos a hacer. Esta es fácil. Facilita. Conversation, an invitation. Una invitación. ¿A dónde nos están invitando? Vamos a ver. ¿Quién ya hizo esta conversación? ¿Quién ya la vio? ¿A dónde nos están invitando? Al cine. In this lesson, al cine a ver horror movies. Conversation. Ahí está la conversation. Vamos a ver si se pone grande. ¿A dónde están ellos? ¿A dónde se encuentran? Play hockey. That's play. Great. So, playing hockey. Very good. All right, vamos a ver. Conversation, an invitation. No sé si no lo logran ver, pueden abrir su plataforma para que puedan participar. Está bien pequeñito, ¿verdad? I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8. That sounds great. So do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. That's okay. Let's just meet at the stadium before the match. Around 7:30, the match, sorry, around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Siempre dice that sounds, la chica Susana. Ya vieron.
that sound, that sound. That sounds great. That sounds fine. ¿Qué significa eso? Suena bien. Suena interesante. Suena grandioso. ¿Ok? Vaya. Ahora, ustedes van a hacer la conversation. Primero va a concursar Luis con Laura. Ay, digo Laura. Ok. Lo primero que me aparece en pantalla son los que elijo. Vaya, Laura. Okay. Y si pierden, no van a perder. No. Y tiene que ir Laura a cocinar a casa de... No, de la Miss. Vaya. Uno, dos y tres. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. Excellent. What time? Time. Does it start? At 8. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? Oh, I would like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. Sounds fine. See you there. See you there. Very good. Thank you. Good job. Miren qué bonito pronunciaron. Solo creo que les corregí una, ¿verdad? Muy bien. Ahora va Ivonne con Raúl. Okay. Ivonne, I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I love to, but I guess it start. At 8. That sounds great. That sounds great. So, do you want to have dinner? To have dinner? Okay. At 6. Oh, I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match. The match. Casi no veo. Sí, es around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That's so fine. See you there. There. Very good. Sounds. That sounds fine. See you there. Ay, ¿a dónde se van a ver? En el invitation to the soccer. ¿Soccer qué? Field. Ajá, soccer field. Soccer match. El partido de fútbol. Ok, chicos, quiero que saquen en su cuaderno donde usted encontró preguntas con lo que acabamos de ver, con el tema. Saquen esas preguntas y las respuestas aparte. Solo la pregunta y la respuesta. Hay varias. El would you know. El would you know. Eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto en clase. Las preguntas y las respuestas. Teacher, hay un micrófono encendido allí haciendo falso o algo así.
Sí, así se escucha. Gracias. I don't teacher. Have you finished? Yes? Okay. Tell me, what questions do you have? What time? Dinner at 6 o'clock. Jenny is first, okay, and then Jacqueline. Okay, Jenny. Do you want to have dinner at 6 o'clock? Okay, excellent. Mire con todos los poderes. Do you want? Very good. ¿Cuál es la otra que es que tiene? What time does it start? What time does it start? Good pronunciation. ¿Cuál otra? Solo esas dos. Yes, only that. Solo dos. ¿Quién encontró más? ¿Solo eran dos? ¿Sí? Very good. Me supongo que todos tienen las mismas. Yes, teacher. Algunos las escribieron en el chat. What time does it start at 8? What time does it start? Sí. Do you want to have dinner at 6? Yo tengo otra, teacher. ¿Tiene otra? Ok, dígala. Pero no sé si sería así. Do you have to work late? Do you have to work late? Okay. ¿A dónde está esa? Bueno, espero la saqué de donde, de la parte de late. No sé si así era. Ir viendo y todo eso, porque en preguntas solo encontré esa, la que la mayoría tenemos. Ajá, la misma se encontró, ¿verdad? ¿Sí, sí. Luis? Vale, muy bien. Vale, chicos, ok, era un repasito de lo que vimos ayer, ¿verdad? It works más que tú o el gas, ¿ok? No sé si hay preguntas sobre el tema, ¿no? No, no question. Bien fácil se siente ya, ¿verdad? El tema. Ajá, cuando pregunta de otras personas, does she, does they, no, do they, con el they es do, does he, pero si es de, do you, do I, etc. Hasta puede preguntar de usted mismo. For example, do I love pets? ¿Qué creen? Do I love pets? Yes or not? Yes, she does. Yes. Yes, you do or no, you don't. Porque estoy hablando de mí y usted me dice no, tú no. O yes, tú sí. ¿Pero qué creen? ¿Do I love pets? Yes, I do. Yes, yes, do you. ¿Por qué dice que no, Jenny? La veo bien segura. No se me ve cara que me gusten los pets. No, no me gustan. No me gustan los pets. Deja mucha suciedad. Ok, suficiente con mi hijo. Ok, see you tomorrow. Have a nice night. Bye. Descanse, bye. Buenas noches. Bye.